Bienvenidos a la unidad 2 del curso de Docker. En esta unidad vamos a ver cómo instalar Docker, ¿de acuerdo? Para poder empezar a trabajar las distintas versiones que podemos encontrarnos de Docker, así como en los sistemas operativos con los que lo podemos utilizar y demás. Posteriormente veremos la instalación sobre un Linux, sobre un Ubuntu. Veremos la página web que tiene de Docker de ayuda para las distintas instalaciones dependiendo del sistema operativo. Nosotros lo vamos a hacer sobre un Ubuntu, pues no realizarlo en todos los sistemas operativos que hay, pero prácticamente podéis seguir la guía. De hecho, vamos a ir siguiendo un poquito la guía y vamos a ir ejecutando todos esos comandos. Y ejecutaremos nuestro primer contenedor para ver que funciona realmente, que está funcionando nuestra instalación, y a empezar a trabajar con estos contenedores. Empezaremos también a trabajar con la máquina virtual que he dejado, con el sistema operativo Ubuntu. Nos conectaremos, abriremos un terminal y empezaremos a ir ejecutando todas las instrucciones que nos vayan comentando.